Durante el Gabinete Específico de la Mujer, el cual fue encabezado por la vicepresidenta Roxana Valdetti, Luisa Carballo, directora regional de la Organización de las Naciones Unidas ONU, invitó a la vicegobernante para que participe en la cumbre de Beijing, la cual se llevará a cabo en marzo en Nueva York, Estados Unidos. Este año se completa 20 años del encuentro de Beijing y hay un gran esfuerzo en América Latina y el Caribe para hacer una evaluación de lo que fueron los logros de todo el mundo y a qué llegaron 20 años después. Hay un sentimiento visto de que son los logros, informó Carballo. Valdetti, por su parte, indicó: vamos a sentirnos muy orgullosos de poder estar ahí, presentando nuestras experiencias y avances como gobierno, pero sobre todo como guatemaltecos comprometidos con ese 52% que somos las mujeres. La vicemandataria agregó que el Gabinete de la Mujer de Guatemala es pionero en Latinoamérica y que por medio de este se ha logrado más participación de las guatemaltecas en distintos ámbitos de la sociedad, mejores oportunidades en educación y mayor acceso a la salud. Para DCATV informó Jarvín Yelmo. We'll be right back.